Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis... Bienvenidos, bienvenidos a esto que es la recepción desde la cocina para preparar hoy el día, esta noche, una receta de el torneo que ha sido el del equipo de Santos Laguna, un torneo que ha tenido tintes dulces, tintes amargos, tintes quizá podridos, de todo ha tenido este torneo para el equipo de Santos Laguna. Entonces, esta noche vaya y prenda la televisión de la cocina, vamos a cocinar, vamos a preparar algo, a ver cómo nos queda, si nos queda dulce, si nos queda amargo, si nos queda desabrido, ya estaremos preparando. Y primero, ¿con qué vamos a empezar esta noche? Pues con algo amargo, y es que así ha sido el torneo de Santos, bueno, así fue el inicio del torneo de Santos, una derrota frente a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, una derrota muy amarga, como las naranjas de la comarca lagunera, que a veces nos juntamos robando de los árboles. Entonces, vamos con la naranja de los Tigres, ya se nos anda cayendo el escudo chiquito. Después que vino, pues algo ya más dulce, ¿no? Algo dulce, vinieron los Pumas de la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional Autónoma de México, y nos trajo algo, pues ya dulce, algo quizá de más dulce, porque pues el partido no estaba por ahí de repente para Santos, pero bueno, se salvó gracias a Carlitos Acevedo. ¿Qué más trae la receta hoy? Pues no lo alcancé a imprimir. Ah, fuimos a Mazatlán, que en Mazatlán hay pues aguachiles y hay dos, tres cosas amargas, pero deliciosas, aunque bueno, en este caso fue también algo dulce. Algo dulce, y fue el triunfo ante el equipo del Mazatlán, de los Cañoneros. Ahí ponemos ahora sí este para el equipo de Mazatlán. Vamos a menearle. Vamos a menear, vamos a menear. Vamos preparando. Después, pues lo dulce como que se nos fue terminando. Llegaron los empates contra el equipo del Atlas y del América, un tanto, pues, amargos, podría decirse. Porque ya los tenías el marcador en la bolsa, porque tenías los tres puntos ahí, pero bueno, llegó el equipo de estos dos equipos, ante Atlas y América, y llegaron los empates. Como que va pintando medio mal, porque hay más ingredientes negativos que positivos. Durante este... Hay un ingrediente que me falta, como que llegó tarde. Allá viene por aquí, gracias. Buenas noches, profesor. Ah, los refuerzos, llegaron tarde, pero pues el plátano está dulce. Digo, al profesor Zárate le gusta mucho el plátano, entonces nos trajo aquí los refuerzos. Y bueno, aquí están los refuerzos, ya va tomando más color. Después vamos a seguirle metiendo tintes dulces, como una pera, las atajadas de Acevedo. Dulce y pues buena, buena. Entonces ahí tenemos también las atajadas de Carlos Acevedo. Ah, aquí me dejaron otro ingrediente. ¿Le ponemos de esto o no le ponemos de esto? No, ¿ah? ¿Eh? No, a la basura, a la basura. Lo cortamos. Lo que no sirve, lo cortamos. Después, ¿qué siguió? Ah, ya me acordé. La derrota frente a los Bravos de Juárez, muy amarga y sorpresiva. Este, pues no tiene escudo, así como viene en Google, de equipo intrascendente, aunque era el mejor Juárez de la historia. Y también le damos ahí otro toque. Y bueno, finalmente, pues algo como que ni fu ni fa, que fue el empate frente al equipo de San Luis. A mí me hubiera gustado tener una tuna, pero como que no hay aquí presupuesto en la cocina de Viva la Vi, que seguramente Mauricio Velázquez conoce muy bien. Entonces aquí también la lanzamos. Vamos a meterle el toque de Bruneta.
Y bueno, el sazón también de la Santísima Trinidad. ¿Qué resultado nos da todo este show? La licuadora, ¿no? Pues sí, como que la licuadora. A ver, pues si le probamos, nos da... Pues lo que ha sido un desabrido torneo para Santos. Un desabrido torneo, un insípido torneo. Estamos haciendo todo este show porque... Pues no hay ni algo bueno porque no estamos en primer lugar, ni algo malo porque estamos hasta abajo de la tabla. Entonces, un torneo en el que se está en la novena posición. Buenas noches, compañeros y compañeras. Pues así iniciamos este programa de la recepción en un torneo en el que las expectativas de Santos no son las mejores, pero tampoco se puede hablar de algo tan negativo.